Dilian Francisca Toro exige apoyo del gobierno tras atentados en el Valle del Cauca. Dilian Francisca Toro resaltó la importancia de recuperar la seguridad en el Valle del Cauca. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó el atentado terrorista que se registró con un carro bomba en el parque principal del corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, y pidió apoyo del gobierno nacional para recuperar la seguridad. La mandataria resaltó que falta más logística para combatir a los grupos armados ilegales, sobre todo en el Valle del Cauca y la región pacífica. Faltan más horas de vuelo de la Fuerza Aérea y eso es muy importante para poder lograr que el ejército y la policía puedan avanzar en su ofensiva contra los grupos armados. Estamos a la espera de los otros 200 soldados que nos están debiendo el batallón Pichincha. Necesitamos más apoyo del gobierno nacional para recuperar la seguridad en el valle, dijo Toro. De igual manera, Dilian Francisca Toro fue enfática en resaltar que el departamento tendrá un batallón de alta montaña en zona rural de Jamundí. Aprovecho para decir que vamos a construir el batallón de alta montaña en Villa Colombia, es una prioridad nuestra, ya estamos en ese proceso, agregó. Por otro lado, la gobernadora del Valle indicó que, al parecer, este atentado terrorista y otras acciones violentas se han presentado como retaliación a la ofensiva de la fuerza pública. Yo pienso que todo lo que están haciendo estos grupos delincuenciales es una retaliación a toda la presión que le estamos haciendo, tanto el gobierno nacional como nosotros. Debido a la presencia de las autoridades en esta zona, no lograron hacer daño con este vil atentado y gracias a Dios no hubo víctimas, señaló Toro. Finalmente, sostuvo que vamos a continuar trabajando para tener el control territorial en un trabajo articulado con ejército, policía, fiscalía. No nos vamos a dejar vencer y vamos a recuperar la tranquilidad para la comunidad.